Jorge Bravo, ¿verdad? Con todo su equipo, gentes que lo acompañan, pues ya veremos más adelante. También por agenda, porque viene como grandiosa, ¿no? Tengo como grandiosa, sí, primero Dios, y pues aparte de las presentaciones también personales. Y nada, bueno, pues ya va a ser Navidad, así que aquí en este momento os felicito a todos por esta Navidad, por este año que termina 2017, que ha sido bastante fuerte en estos últimos meses, ustedes ya lo saben, nos ha sacudido, pues realmente septiembre 19, el terremoto, que bueno, pues yo pienso que como que ese sacudión fue así como que despiértate y valora lo que tienes en las manos, a tu alcance. Se vive, como dije ahí en el escenario, se vive solo una vez. Y bueno, pues el disfrutar, aprender lo que sea, sufrimientos, gozos, porque todo es un aprendizaje en la vida. Y lo más importante es, ante todo, amarse a sí mismo, seguir adelante, no mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. Y hacer lo mejor posible y ser felices. Y ahora sí que también una parte muy importante para mí es mi familia. Mi familia no está aquí ahorita porque están en Los Ángeles, pero están en mi corazón a cada momento. También mi hija y mi yerno me apoyan en mi carrera. Así que tengo dos hermosos nietos, un nieto de 5 años, una nieta que acaba de cumplir un año. Y bueno, pues el artista tiene una vida... ustedes, los medios, saben que el aplauso es mágico, el aplauso te da vida, te da alimento, pero sí, también el tener a tu familia al lado es una parte, pues, sumamente importante para esta servidora. Y que ustedes sepan que, bueno, pues, en el escenario uno es el artista, pero fuera del escenario ya somos el ser humano. Entonces tenemos una vida tal cual como todos ustedes, solamente que nuestra carrera es una carrera absorbente, una carrera que de repente en los cumpleaños, en el día de la mamá, en el día que sea, estamos cantando. Y bueno, pues yo, pues Dios me ha dado el don de cantar y lo hago con todo mi amor, disfrutando a cada momento, aunque me den. Siempre me dan nervios, eso no se me quita. Desde muy chiquita, desde que empecé, siempre era lo mismo. Era antes de salir a cantar, tengo que ir al baño.
La señora Lorena Torres de verdad se esforzó demasiado. Es una grande persona por su humildad, su humildad. Y bueno, quiero que nos digan las palabras de que están aquí, pues, que opinan de esta aventura, ¿no? Una gran aventura. Y les digo que de verdad estoy... Ha sido una gran emoción. Felicito a todos los que participaron en este gran elenco, de todo corazón. Gracias a ustedes por venir, por compartir esta noche tan maravillosa y este mensaje tan intenso, tan profundo y tan importante y tan humano. Gracias. Ella es la mujer que nació para cantar y yo soy la mujer que nació para cobrar. Y aquí no hay contrato. No, después de toda la música maravillosa que escuchamos y después de estos talentos, estas voces, no hay nada más que agregar. Yo creo que la noche está redonda, el éxito está logrado. Y bueno, pues adelante, chicos, a seguir partiendo almas con esto, con este proyecto. Felicidades, felicidades, Jorge. ¿El qué quieres que cante? ¿Qué? Él me mintió. ¿Ese? Él me dijo que me amaba. No, ¿eh? No. Es que te quieren hacer cantar el frío y eso está feo. Les voy a cantar, pues les canté el pedacito por orgullo te perdí. Les voy a contar un pedacito de una canción que grabé el año pasado. Nadie la conoce, por eso quiero que la oigan. Se llama Por Orgullo Te Perdí. Nada más un cachito, porque no tenemos música, tiene que ser a capela, ¿verdad? Y ustedes felices grabando. Bueno, dice: cada día me cuesta más cuando estás en mi presencia o alguien me habla de ti, mostrar total indiferencia, y jamás voy a aceptar que en las noches ya